Quan Chi envía más demonios? ¡Alto! ¡No! Con cada uno que mato, estoy más cerca de mi absolución. Derramar su sangre me acerca a la luz. ¡Fight! ¡Que seas! ¡No somos demonios! Si no son demonios, ¿qué son? Él es Aterrano. Yo soy Edeniano. O lo era hasta que contraje el Tarkat. Son del mundo exterior. Mis disculpas. Me alegra no haberles causado ninguna lesión permanente. ¿Qué es eso? Solo sigue nadando. ¿Y quién es nuestra femme fatal? Soy Ashra, demonio del infierno. ¿Demonio? ¿Te ves humana? O casi, ¿eh? ¿Y qué es el infierno? Los monjes lo explicaron. ¿Te dormiste en todas las clases? Parece que sí, Enesa. El infierno es la encarnación del tormento. No me digas. Parezco casi humana, porque purgué la mayor parte de la maldad de mi alma. Cuando termine, habrán desaparecido los últimos vestigios de mi forma demoníaca. ¿Por qué te perseguían esos demonios? Los envió Quan Chi, mi ex maestro. Yo era parte de la Hermandad de la Sombra. Su intención era y es dominar los reinos. Me aparté de él cuando me di cuenta de que no podía ayudarlo a corromperlos. Y ahora quiere matarte. Exacto. Seguí a Quan Chi desde el infierno hasta aquí. Está construyendo dispositivos que roban almas a gran escala. Primero los está probando con los muertos que residen en el bosque. ¿Por qué robar almas, Ashra? Quiere usar su poder. ¿Para qué? No lo sé. Pero dice que su intención es contribuir a los planes de otro brujo, Shang Tsung. Maldita sea, está en todos lados. ¿Seguro que Quan Chi está aquí? Mi Chris lo percibe. Está cerca. No, no. Irás a casa. Tenemos trabajo que hacer. Quan Chi nos puede llevar hasta Shang Tsung. Liu Kang tiene razón. Shang Tsung es un peligro al que debemos enfrentar. Les ayudaré. Yo igual. Los votos a favor mandan. Moción aprobada. Ashra, guíanos. Quan Chi se aproxima. Las emanaciones de su maldad se intensifican. ¡Esa es un arma poderosa! Y eso me sirve mucho. A medida que destruyo el mal que encuentra, me purifico cada vez más. He ido a terapia y estoy a favor de la autoayuda. Pero, ¿desde cuándo un demonio quiere tener menos maldad? Pasé una eternidad condenada en el infierno. Había asumido que no existía ninguna otra cosa.
Pero luego conocí la Tierra y el mundo exterior. Vi que había una mejor manera de vivir. Pero para tener algo así, debía limpiar mi alma. Mis hermanas demonios se enfurecieron cuando cambié de parecer. Kia y Yataka fueron las primeras en perseguirme. Quan Chi también es un demonio. En realidad, es del mundo exterior. Pero dominó la magia negra necesaria para viajar sin restricciones hasta mi reino. ¿Alguna idea sobre cómo se alió con Shang Tsung? Comparten una benefactora. Ella sacó a ambos seres de la oscuridad y les enseñó lo que saben. No la conozco, pero no hay duda de que es una hechicera incomparable. Quan Chi está cerca. Espero sus contribuciones. Excelente, Nitara. También necesito la tuya. Darius y yo estuvimos pensando, brujo. No intentes renegociar, Havik. Necesitamos pruebas de que harás tu parte. Que les haya cumplido a los Baeternianos de Nitara es prueba suficiente. Sarina tiene razón. Gracias a la magia de Quan Chi, la luz del sol ya no envenena a la gente de mi reino. Por fin nos liberamos de las sombras. Te aseguro que el gobierno del Reino del Orden caerá gracias a los hechizos que recibirás. ¿Cuándo los tendremos, Quan Chi? Después de atacar la Tierra. Que podría no ocurrir si la eficacia del ladrón de almas no se demuestra pronto. Corre grave peligro. Un solo ladrón de almas basta para matar a cientos de miles. Si despliega muchos, morirán millones. Yo me encargaré de Quan Chi. Ustedes cuatro contengan a los demás. Un momento, grandulón. Aquí es donde te bajas. Ya lo oíste. Millones podrían morir. Por eso no queremos que nos hagas tropezar. Ahora, dame tu espada. ¿Por qué? Solo dámela. ¿Qué? No puedo. No cuando... Me salvaste la vida. Es tuya. Ashra. Y parece que ahora tienes aliados. Te enfrentaremos en grupo, brujo. No robarás ni un alma. Destruir el mal. Ya mató a muchos vampiros. Somos lo que somos. Alimentarnos de sangre no nos hace malvados. Fight. Complicada.
luz que ciega. Estoy un paso más cerca de la redención. Dios mío. Es un... tornado de almas. Necesito que Quan Chi cumpla su cometido. No permitiré que falle. Destruir un reino para liberar otro es una propuesta abominable. Y no dejaré que lo hagas. ¡Fight! Llévate tu caos a otra parte. Siempre temí que fueras un problema, Ashra. No eres igual de obediente que tus hermanas. Y ahora están muertas porque las mandaste a atacarme. Nunca te perdonaré eso, Quan Chi. Fight. Suelta.
Me mereces esto hace mucho tiempo, brujo. Cuando termine con esto, sigues tú. Dejarlos morir. Tiene su poder. Eso fue inesperado. Ni que lo digas. ¿Le ponemos fin a esto? Vamos. La pelea no terminó. Derrotaré a todos los secuaces de Quan Chi. Nosotros somos muchos. Tú eres una. Te destruiremos. Fight. Resistencia nunca es inútil.
Nosotros somos muchos. Tú eres una. ¡Te destruiremos! ¿Qué le sucede? El combate debe haber debilitado la magia que mantiene sus almas unidas. Sindel, te encontraré. ¿Qué fue eso? Vigílalo. Yo apagaré el ladrón de almas. Ya que eso no te mató, yo lo haré. ¡No, Ashra! Es muy peligroso para dejarlo vivir. Liu Kang debe interrogarlo. Él conoce los planes de Shang Tsung. Muy bien. Bueno, está claro que pagué muy poco por ella. ¿Sabías lo que podía hacer? En la leyenda no se mencionan poderes místicos. Las almas de mis ancestros viven en su interior. Intentan guiarme. Bueno, solo no olvides quién te la dio, Takahashi. Nunca, Cage. Ahora, llevémoslo a la tierra. Sé que para ti este es tu hogar, Baraka. Pero Saison, Ashra, ustedes pueden venir si quieren. Seguro Liu Kang los recibirá. Nunca tuve un hogar. Eso sería maravilloso. Están en construcción. Quan Chi está probando los componentes finales justo ahora. ¿Y el ejército? Obedecerá todas tus órdenes, una vez que se haya alimentado con suficientes almas. También diseñé un plan para distanciar a los Lin Kuei de Liu Kang. En vez de defender la tierra, la traicionarán. Excelente. Aprendiste rápido, Shang Tsung. Y bien. Pronto cosecharás la recompensa de lo que sembraste. De la tierra que buscamos. Tiene sus descripciones. Al menos podrías decirme por qué están aquí. ¿Qué han hecho? Son secretos de Estado. No puedes enterarte. Sí, princesa. ¿Podrías darnos agua? Como desees. Con cuidado, hermana. Está prohibido involucrarse con la Sungari. Conoce sus juramentos. ¿Quién te lo dijo? ¡Nadie! Tengo ojos. Al igual que las serpientes de la corte que celebrarían verte caer. Oh, las reglas de la Sungari son ridículas. Y podrás cambiarlas cuando seas emperatriz. Por ahora no puedes arriesgar tu asunción.
Buenas noches, príncipe de la oscuridad. Ah, perfecto. Encajarán a la perfección. ¿No podías robar un sombrero más práctico? ¿Qué? Te oculta la cara. Y a decir verdad, te queda bien. Todavía me quedan mis dudas. Llevarlo llama la atención y no queremos eso. Mira allá afuera. Me recuerda a los carnavales. La gente pensará que la fiesta estuvo buena. ¿Qué pasa? Vayan hacia el escenario, luego a la derecha y hasta el portal. Pero hay soldados y oficiales por todas partes. ¿Seguro que es suficiente? Si alguien nos ve, estamos muertos. Por eso mismo crearé una distracción. También te buscan a ti, Syzod. Si no me ven, no podrán atraparme. Maldición. No me contaste que eres como el depredador. Esa distracción. Buen trabajo, Syzod. Ven, princesa, suéltame. No iré a ninguna parte. Apaguen el incendio y hallen al responsable. Retírate, general. El problema es mío, no de los militares. Mira. Syzod. ¿Lo conoces? ¿Quién es? No es importante, pero significa que los habitantes de la Tierra están aquí. Reiko. Verde, eres de esta tierra. ¿Cómo puedes...? Hay muchas cosas que no sabes. Por ejemplo, ¿qué es lo que trama el general? Ríndete y te escucharé. No puedo hacerlo si te resistes al arresto. Si me arrestas, me ejecutará. Y no pienso morir así. ¡Fight! Yeah!
Ah, lamento haber perturbado la paz en Santo. Oh, ¡qué disparate! ¡Princesa, no! Podrían herirte. ¿Un saterrano insurrecto? Jamás pensé que presenciaría esto. Malinterpretas mis intenciones, princesa. Por desgracia, no tengo tiempo para explicarlas. ¡Fight! Y márchense. Mi lucha no es contra ustedes. Le pusiste las manos encima, ahora lo es. Tu castigo será la muerte. Sentencia está suspendida, Ungadi. Los encontré. ¿Qué hay con él? Preocúpate solo por los habitantes de la Tierra.
Si fuera una de mis películas, nos salvaría un personaje cómico e intrépido. Si hoy morimos, será juntos. No sé si cómico, pero intrépido seguro. No es propio de Shang Tsung dejar cabos sueltos. Ahora que me liberé de él, le revelaré la conspiración a todo el mundo exterior. ¡No harás nada de eso! ¡Los muertos no cuentan historias! ¡Fight! Callar, general. Debemos irnos. ¡Ahora! Johnny, Kenshi, Kung Lao, volvieron a salvo. Por los dioses antiguos. Tuvimos un encontronazo con los demonios internos de la princesa Melina. Me quitó la vista, pero Sento a su manera me la devolvió. Me alegra que Sento y tú se unieran, aunque tenía la esperanza de que esta vez los medios fueran distintos. ¿Esta vez? Perdóname, Kenshi, me confundí. Ve, los monjes atenderán tus heridas. Encontramos a Shang Tsung, pero se nos escapó. Entiendo por qué te preocupa. Está metido hasta el cuello en cosas muy serias. Descansa y come. Luego hablaremos. ¿Me pueden traer un martini también? Batido, no mezclado. Ah, perdón. Estos son los nuevos jugadores de la Tierra. No habríamos logrado volver sin ellos. Ashra y Saisoth, ¿nos conoces? Como protector de la Tierra sé muchas cosas. ¿También conoces a mi exmaestro Quan Chi? Conspira junto con Shang Tsung. Una nueva alianza letal. Vengan, todos, díganme todo lo que saben. Vaya, adiós al martini. Shang Tsung y Quan Chi están conspirando de nuevo contra la Tierra. Lo que informan Johnny y Kenshi no puede ser posible. Tú eres testigo de cómo reescribí la historia. Les di a los brujos vida sin sentido. Nunca deberían haber obtenido poder, y mucho menos un ejército.
y tu trabajo fue impecable. Así habrían sido sus vidas si nadie hubiera interferido. ¿Interferido? ¿A qué te refieres? Esa persona visitó a ambos brujos. Su intervención torció los caminos de sus vidas. ¿Quién es ella? No se sabe. Su identidad permanece oculta para el reloj de arena. ¿Quién podría tener ese poder? ¿Es Crónica? ¿Logró resucitar? Imposible. Los titanes, una vez destruidos, no pueden revivir. Entonces alguien debe haber sobrevivido a la línea temporal anterior. Alguien que quiere vengarse de mí. Es la única teoría verosímil. Debes comprobar si es verdad, Geras. El destino de los reinos podría depender de ello. Se supone que esperemos. Paciencia, Bi-Han. La atención de Lukang está muy solicitada. Si padre estuviera aquí, nos diría que esperáramos sin protestar. Pero ahora no está, y yo soy el gran maestro. Sus enseñanzas no murieron con él. Seguirán guiándonos. Pueden guiarnos, claro, pero encadenarnos, no. No podemos abandonar la tradición. Métete en tus asuntos, Thomas. Si bien padre te acogió y te hizo uno de nosotros, nunca tendrás la sangre de un Lin Kuei. Ahora Lord Lukang puede verte. Ya era hora. Shang Tsung está aquí, en las ruinas de la fortaleza de Jin. Ya está construyendo sus ladrones de almas. Debes destruirlos y capturar a Shang Tsung antes de que dañen la tierra. Nos iremos inmediatamente. Iremos contigo. Tú no eres de los Lin Kuei. Solo entorpecerías la tarea. Raiden y yo somos más que... Entrenamos diferente. Dominar nuestras técnicas lleva años. Raiden y tú son de mi máxima confianza. Pero los necesitan en otro lado. Vayan a Wuxi. Los monjes deben prepararlos para la guerra. Solo entraremos si saltamos las murallas. Antes de intentar ascender, debemos buscar una sección menos vigilada. Por fin nos enfrentamos a un enemigo digno. La victoria nos traerá gloria. ¿Gloria? Debemos luchar. ¿El espíritu de nuestro padre te posee? Lo único que oigo es su voz. Debemos honrar su visión, Bi-Han. Visión era lo que le faltaba. No podía ver nuestra superioridad. Nos conformamos con defender la tierra, pero podríamos ayudar a liderarla. Nuestro clan no gobierna, solo sirve. Así fue nuestro pasado, pero no será nuestro futuro. De batallas contra los tuyos. Creía que eran falsas. Pronto todos los habitantes de la tierra conocerán Baltanus. Mi reino está famélico y vendrá a alimentarse. Fight.
con hambre. ¿Qué es esto? No se encargaron de vender la fortaleza. Nadie se nos escapará. Test your might. Eres la creación de Quan Chi. Liu Kang me advirtió sobre ti. Esperaba tener la oportunidad de enfrentarme a tu magia oscura. Fight. ¿Están bien? Sí, hermano. Bien. Después de años de inactividad, me complace combatir de nuevo. Me sentiré satisfecho al completar la misión. Ese es Quan Chi, el otro brujo que describió Liu Kang. Wei Lian y yo lo capturaremos. Quédate aquí. Impide que activen los ladrones de almas.
muchos botines. Primero hay que ganar, hermano. De almas estarán listos a tiempo, Quan Chi. Sí. Las indicaciones de nuestra benefactora resultaron ser muy útiles. Si lo rompemos, detendremos su construcción. Muy bien. ¿Que esperaras la derrota? Solo puede terminar así. ¡Fight! Era inevitable. Eso no es para nada necesario. No podrás rechazar lo que puedo ofrecerte. A menos que te rindas, no me interesa. Fight. Yeah.
esperaba un enemigo más digno. Quizás ahora quieras considerar mi oferta. ¿Cómo sabrías qué valoro yo? Somos unos desconocidos. Sé que quieres liberarte de la influencia de Liu Kang y que tu clan obtenga un poder inigualable. Te ofrezco los medios para hacerlo. Ignóralo, hermano. No promete más que corrupción. Gran maestro. Seguro te estás preguntando si deberías confiar en un hombre que no conoces. Pero el verdadero interrogante es si te conviene no hacerlo. Vecinos. Pero desde que naciste, siempre conspiraron contra ti aquellos que temen lo fuerte que podrías llegar a ser. Soy tu liberación, Shang Tsung. Únete a mí y pondré los reinos a tus pies. ¿Quién eres? Clan tienen mucho en común. Ambos sentimos que Liu Kang nos oprime. Cuando el mundo exterior gobierne la Tierra, podrás reinventar a los Lin Kuei según lo que consideres adecuado. Bihan, no hagas caso. Tenemos que detenerlos, ¿no? Silencio, Kuai Liang. Pero, hermano, obedece a tu gran maestro. ¿Puedes ganar esta guerra? Los ladrones de almas son letales, pero no bastan. Piensas así porque no entiendes su verdadero propósito. Explícate. El emperador Jin construyó esta fortaleza durante uno de los periodos más turbulentos de la Tierra. Los enemigos lo asediaban por doquier. Y armó un gran ejército para proteger su imperio. Junto con otro que lo protegería en la otra vida. Este es el ejército del dragón del emperador Jin. Impresionante. ¿Pero esta lección de historia sirve de algo? Los grandes magos de la corte, del emperador, erigieron estas estatuas y las hechizaron. Están animadas con fragmentos de almas. Cuando cobren vida, lucharán incansablemente, sin remordimiento ni piedad. Como nuestro aliado, estarás al mando de varios batallones. Pocas personas en la Tierra podrán oponerse a los Lin Kuei. ¡Fija!
¿Cómo pudiste? Padre se estaría revolcando en la tumba si viera esto. Era un viejo senil. Ese accidente que tuvo nos favoreció. E hice bien en dejar que muriera. ¿Lo dejaste morir? ¡Dijiste que lo salvarías! Mentí. Porque no pudiste ni puedes afrontar la verdad. Padre había condenado a los Lin Kuei a la mediocridad. Ahora alcanzaremos la grandeza. ¡Neutralizar a este habitante de la Tierra! Uno de ustedes está a la altura de la tarea. Que Kuai Liang no escape. Entonces rechazaste la oferta de Shang Tsung. Y asumo que tu hermano no. El brujo lo tentó para que renunciara a su juramento. Puede ser muy persuasivo, ¿verdad? Rechazarlo es un grave error. ¡Fight!
Tu estratagema fallará. Me aseguraré de ella. Es tuyo, habitante del mundo exterior. ¿Qué has hecho? La llama de un Lin Kuei no se apaga fácilmente. ¡Divídanse! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Bi-Han? Nos traicionó. Todos estamos en peligro. Dejó morir a padre. ¿Y renunció a la tierra? ¡Perdió la cordura! Las frustraciones de Bi-Han eran profundas, pero no imaginé que condujeran a tal locura. No podemos permitir que su corrupción se propague. Cueste lo que cueste, cooperaré. Gracias. Puede que no compartamos sangre, pero somos hermanos. ¿Acaso su juramento no significa nada? Su deber es obedecer mi voluntad. No si traiciona los principios de los Lin Kuei. No vamos a sacrificarlos por tu ambición. Come on.
¡Atrás! ¡Esta es mi lucha! Acaba con esto, hermano. Y acepta el futuro. No formaré parte de eso. Perviertes todo lo que significa ser un Lin Kuei. Fight. Ya no eres mi gran maestro. ¿Qué estás haciendo? Cuando la verdad salga a la luz, ¿no serás gran maestro? Te olvidas de Cyrus y Sector. Su lealtad hacia Bi-Han es incondicional. Preferirían instigar su corrupción que seguirme. Debemos trazar un nuevo rumbo. Uno que honre el legado de nuestro padre y sirva a la tierra. Ayúdame. No podemos dejarlo aquí para ayudar a Shang Tsung. Necesitaba Geras. ¿Sabes algo? Cuando analicé la primera reunión de Shang Tsung y su benefactora, descubrí algo importante. La esencia de su vida, los mismos cristales del tiempo que la componen, no son de esta línea temporal. ¿No de esta línea temporal? ¿Cómo pudo alguien de una línea temporal anterior entrar a esta? Eso es imposible. Si eso es imposible, entonces, ¿qué pasó, Geras? Las únicas líneas temporales que existen son las que nos precedieron. Toda la evidencia señala la presencia de una segunda línea temporal que existe en paralelo a la nuestra. ¿Dos líneas temporales paralelas que avanzan de manera simultánea? Nunca ni en miles de millones de vidas vi algo así. Pero eso no hace que la otra línea temporal sea menos real. Sin duda, la benefactora de Shang Tsung proviene de ahí. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde viene? Debemos responder estas preguntas. Y no podemos hacerlo mientras nos atacan. Iré a ver a Sindel para explicarle cómo se está manipulando la historia y convencerla de que se retire de la Tierra. Entonces tendrás que mencionarle tu pasado como guardián del tiempo. La situación no me deja alternativa. Geras, necesitaré que me ayudes a demostrar mis argumentos ante la emperatriz.
Regresa a tu hogar, Lord Liu Kang. No permitiré que nadie pase. Debo ver a su majestad. Tiene que cesar el ataque contra la Tierra. Su decisión fue desacertada, pero ella no quiere mis consejos. Y dudo que esté interesada en los tuyos. Engañaron a la emperatriz. Shang Tsung y el general Shao fomentaron esta crisis a fin de quedarse con el trono. El general Shao sabía que ocultaba otras intenciones. Pero unirse a Shang Tsung... sabía que él no era de fiar. Si aún perteneciera a la Sungadi, no habría respirado el mismo aire que la emperatriz. Mis fuentes me contaron que llegó de la nada y de inmediato influenció a la emperatriz. Se ganó su confianza porque trató la enfermedad de la princesa Melina. Por desgracia, padece Tarkat. ¿Tarkat? La emperatriz debe estar fuera de sí. Si Shang Tsung encontró un tratamiento, no hay duda de por qué lo acogió. No le conté a nadie sobre esto. Confío en que tú, más que nadie, guardarás el secreto. Por supuesto. Si se hiciera público, sería el fin de la familia real. Li Mei, la emperatriz Indel necesita nuestra ayuda. ¿Vienes conmigo? La muerte del emperador Yerod, junto con el dolor que le causó a Sindel, siempre me atormentó. Le fallé a la familia real una vez. No volveré a hacerlo. Ahora todo tiene sentido. Mis contactos dentro de la Sungadi habían dicho que los soldados del general han avanzado. Sin embargo, no puedo comprenderlo. ¿El general Shao cometiendo traición? Es el fruto de una semilla venenosa plantada por Shang Tsung. Se aprovechó de la vanidad del general y exacerbó sus prejuicios para convencerlo de que solo él podría salvar al mundo exterior. Podría ser imparable. Las Sungadi son pocas y mis oficiales no tienen preparación para la guerra. Debes saber que yo también ayudaré a defender a la emperatriz. Conductor, ¿qué sucede? Me vendría bien esa ayuda ahora. Lleva a Liu Kang al acceso al portal, Li Mei. No es bienvenido en el mundo exterior. No apoyaré al general, Reiko, ni su plan para usurpar el trono. En ese caso, no vivirás para ver el nuevo régimen. Nos rodearon. Soy el protector de la Tierra, Li Mei. El combate no me es ajeno. Entonces vámonos. Debiste unirte a nosotros, no a los oficiales. Tus habilidades de Ungari hubieran sido útiles. Basta. Los cumplidos de un traidor no tienen valor. Thank you.
tus cómplices serán juzgados, Reiko. Debemos irnos. Los refuerzos deben estar en camino. La noticia de su llegada te precede. Si quieres salir indemne de esta situación, ríndete. Déjanos pasar, Tania. La emperatriz y su familia están en peligro. Él nos informó de la conspiración de Shang Tsung y Shao en su contra. ¿El general? ¿Así de fácil te dejas engañar por mentiras? De nuevo demostraste ser incapaz de proteger la casa real. ¡Fight! Lamento que me obligaras a esto. Sacerdotisas. Ustedes saben quién soy y cómo actué cuando era una de ustedes. Quizás ya no sea bienvenida, pero en mi corazón todavía soy de la Sungadi. Siempre honraré mis juramentos. Él vino a eliminar la amenaza contra la emperatriz. Si nos impiden continuar, perderá el trono. Pero si nos apoyan, salvaremos el imperio. ¿Por qué no me mataste? Porque no queremos lastimarte. Que estés con vida servirá de prueba ante la emperatriz. ¿Te atreves, Li Mei? ¿No te bastó con permitir que asesinaran a Gerard? ¿Dejarías que Liu Kang destruyera al resto de mi familia? La muerte de tu esposo me destrozó. No solo perdí a mi emperador, sino a ti, mi mejor amiga. Quizás nunca me perdones. Pero no dejes que te cieguen el enojo y el dolor. Vinimos a ayudarte. No, hija, tu enfermedad. Tu deslealtad me sorprende, Li Mei. ¿Cómo puedes unirte a la Tierra en nuestra contra? Lo que hago es por tu familia y el mundo exterior. Si te tomaras un momento, te darías cuenta. Fight. Ya.
equivocado. Debes pensar con claridad, princesa. No, Melina. Te lo prohíbo. Debo hacerlo. Si no arriesgara mi vida por el trono, no sería digna de él. Recuerdo haberte enseñado eso, princesa. Apenas eras una niña. Ese es el pasado. Mucho ha cambiado. Mi lealtad hacia tu familia no. Confía en mí como solías hacerlo. Por favor, princesa, escúchame. No debemos pelear. Perdóname, princesa, pero no permitiré que te causes daño ni a los demás. Todos somos víctimas del Tarkat. Bendito Argus. Gracias. Estoy en deuda contigo. No, majestad. No puede haber deuda entre amigas. Me alegro de que estés a salvo y que nuestro conflicto terminara. Está en pausa, pero no terminó. Li Mei se ganó mi benevolencia. Queda por ver si tú también lo haces. Solo quiero la paz, majestad. ¿Por eso les asignaste a tus secuaces misiones secretas en mi imperio? Demostraste ser el enemigo del que me advirtieron hace mucho tiempo. Entiendo tu ira, pero tenía motivos para pensar que Shang Tsung constituía una amenaza para ambos. No quería abrumarte con mis sospechas hasta confirmarlas. ¿Y ahora? Resultaron ser verdad. Shang Tsung, Quan Chi y el general conspiran para conquistar nuestros reinos. Es una acusación muy seria.
¿Y las pruebas? En el laboratorio de Shang Tsung. Si lo que ves allí no te convence, la Tierra se rendirá sin luchar. ¿Cómo pude haberlos juzgado tan mal que Shang Tsung se entregue a tal depravación y que el general Shao lo apruebe? No son los hombres que creía que eran. A pesar de todo mi esfuerzo, ninguno de los dos, ni Quan Chi, son quienes deberían ser. No son tu responsabilidad, son del mundo exterior. Sin embargo, fui yo quien forjó sus destinos, junto con los del resto de los seres, en los albores de la historia. ¿Tú creaste los reinos? ¿Tienes la mente nublada, semidios? Ahora soy un simple semidios. Pero varios eones atrás era más poderoso que todos los dioses antiguos juntos. Era un titán y el guardián del tiempo. Este es Geras. Majestad, Altezas Reales. Geras es el guardián del reloj de arena. El reloj de arena es un objeto celestial que se encuentra más allá de los reinos y regula el tiempo y el destino. Cuando usé su poder, me tuve que encargar de moldear toda la existencia. Y lo hice cuando reinicié la historia. ¿Un reinicio? A esta línea temporal la precedieron miles de millones más. Aunque esta es la primera que diseñó Liu Kang. De las demás se encargó su predecesora, Crónica. Crónica estaba obsesionada con equilibrar el bien y el mal. Cuando la línea temporal se inclinaba mucho hacia uno de los extremos, la detenía y reiniciaba la historia. Manipulaba vidas y eventos con la esperanza de alcanzar su preciado balance. En líneas temporales anteriores, Crónica les dio a Shang Tsung y Quan Chi dominio de la magia más vil. Shao no era un general, sino un gobernante tiránico con sed de conquista. Tu Sindel era su cruel esposa, que haría cualquier cosa para mantener sus privilegios. Cuando le quité el reloj de arena a Crónica, juré que crearía algo mejor. En esta línea temporal, los brujos no tendrían poderes oscuros. Shao sería tu leal seguidor. Y tú gobernarías el mundo exterior con firmeza, pero serías justa. Pero alguien interfirió en el diseño de Liu Kang. Shao, Shang Tsung, Quan Chi. Una entidad desconocida los preparó para convertirse en los villanos que fueron en líneas temporales anteriores. ¿Por dónde empezar? ¿Debo arrodillarme ante mi creador? ¿Esperas que te adore? No, majestad. Mi rol anterior fue una imposición de las circunstancias. No soy ninguna divinidad. Tenías poder sobre toda la creación, pero renunciaste a él. Porque vi cómo enloqueció a Crónica. Sabía que si lo conservaba, mi destino sería muy parecido. Tú, ¿cómo osas conspirar contra el mundo exterior? No contra el mundo exterior, sino contra tu gobierno descarriado. Tu deferencia hacia él nos convierte a todos en vasallos. ¿Entonces apruebas estos horrores indescriptibles? ¿Y me mientes sobre las amenazas que enfrentamos? Gracias a ti tengo sangre de la tierra en mis manos. Sangre derramada, sin causa ni provocación. ¡No te muevas! Emperatriz, y los demás, ¡atrás! ¿Qué es eso? El amuleto de Shinnok, un arma de un terrible poder. No debería existir. Su creador no tiene poder según el diseño de Liu Kang. Más pruebas de interferencias externas. ¡Basta de parloteo! ¡Se arrodillarán ante el nuevo emperador del mundo exterior! Suelta el amuleto. No podrás controlar tanto mal. ¿Crees que lucharía si no hubiera practicado con mis armas? ¡Estoy más que preparado!
Entonces el general Shao unió a los enemigos del mundo exterior contra mí. Debe ser un estúpido para aliarse con ustedes, demonios chupasangre. Fight. Monstruosidades de Shang Tsung. Tania y tus hijas no están muertas, sino atrapadas en el amuleto. Aún podemos salvarlas. Sacrificio a su servicio será un honor. Fight. Seas culpable. Responderás por este caso. Duele, Rein. Eras como un hijo para mí. Te superé, emperatriz. Shang Tsung me dijo que apenas había liberado una pizca de mi poder. Y que para liberarlo debería despojarme de tus límites. Fight. ¡Ah!
hora de que te lo muestre. Se lo agradeces escupiendo sobre sus ideales. Tu revuelta destroza todos los valores que él honraba. Fight. Quedas relevado, general. El amuleto, majestad. Lamento interrumpir, pero debemos actuar con rapidez para salvar la Tierra. ¿Esa es la orden de mi creador? No, majestad. Es la petición de un amigo. ¿Ladrones de almas? Que siga todo así. Estoy seguro de que las almas recogidas servirán de algo. Thank you.
¿Bajarán las armas si se les ordena? No. Son los lugartenientes más leales al general. Si queremos desactivar los ladrones de almas, tenemos que neutralizarlos. Sí, deberíamos dividirnos. De mí, Ermac. Increíble, Melina. Pudiste haber sido un Gadi en otra vida. Prefiero esta, querida Tania. Debemos irnos. ¡Deprisa! Melina, espera. ¿Padre? ¿De verdad eres tú? Sí, Melina. Este cuerpo se creó a partir de las almas del bosque viviente. La mía era una de ellas. Tu ataque deshizo el hechizo que nos ataba. Y ahora tengo el control. ¡Padre! Eres un Gadi, pero no Limei. La reemplacé después de su muerte, su majestad. Prefirió dejar la orden que aceptar el castigo. ¿Castigo? No fue su culpa. No hablaremos de esto ahora, padre. Debemos irnos.
¡Cuánto te extrañé! Saludos, Gerrod. Liu Kang, amigo. Nos volvemos a encontrar. Qué bueno tenerte de vuelta. Volvemos a encontrarnos en circunstancias complicadas. Y prevaleceremos una vez más. Como siempre, Sindel. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo no se enteraron de que los ladrones de almas están desactivados? Estamos en lo más profundo. Desde aquí no podrían saberlo. Miren cómo conspiran. Es una historia que no debe repetirse. Debemos tomar la corona. Sin ella, no levantará a más guerreros. Nuestra probabilidad de éxito mejorará si los rodeamos. Los distraeré mientras el resto de ustedes se pone en posición. Déjamelo a mí, madre. Princesa Melina. Traigo noticias del mundo exterior. Destituyeron a Sindel. Ahora gobierna el general Shao. Y aún así sigues libre. Para lograr su cometido, el general necesitaba ayuda interna. Y yo se lamenté. ¿La heredera del trono renuncia por voluntad propia? Nunca quise cargar con eso. El reino está mejor en manos del general... del emperador Shao. Un punto de vista más maduro. El mundo exterior se beneficia de tu sabiduría. Sí, Shang Tsung, así es. Pero no como podrías esperar. Táctica audaz, princesa. Una demostración de astucia impresionante. ¿Quién iba a saber que era tan competente? ¿Ustedes también dudan de mí? Entonces los consideraré muertos. Fight. Abandonar al mundo exterior tendrá consecuencias. Gracias a la princesa, esta pelea terminó. La lucha quizás, pero no la guerra. Es cierto. Hasta que tu benefactora no esté presa, la amenaza contra los reinos seguirá latente. ¿Quién es ella, brujo? Hablando de Roma,
Liu Kang, te presento a Damashii. ¿Damashii? Eres víctima de un engaño, brujo. Tú no eres Damashii. Eres yo. O mejor dicho, tú eres yo. Una imitación mediocre, por así decirlo. Hecha menos por la intromisión de Liu Kang. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? Shang Tsung es a quien enfrenté por el reloj de arena. Lo creí muerto. Como yo a ti, Liu Kang. Resulta que nuestra batalla liberó unas energías mastodónticas que desgarraron el tejido del tiempo. La batalla tuvo dos desenlaces. En una, la victoria fue mía. En la otra, fue tuya. Tardé eones en descubrirlo. Pero apenas lo hice, supe qué camino tomar. Adopté esta forma y me infiltré en tu línea temporal. Potencié a estos miserables. Les di un gran poder. Juntos sembraron discordia entre los reinos y armaron el ejército del dragón para mí. Les hice creer que me estaban ayudando a conquistar la tierra y el mundo exterior. Pero mi intención es exterminar toda forma de vida en esta línea temporal y que la mía la absorba. Nos prometiste reinos, ¿y ahora dejas que nos masacren? Eran mis deones, no mis socios. Cumplieron con su propósito, ahora serán sacrificados. Te servimos con lealtad. Te fabricamos la corona del dragón. ¿Esto? ¡Es un juguete! No la necesito para controlar al ejército del dragón. Solo para controlar las almas. Adiós, Liu Kang. Tú y tu línea temporal quedarán en el olvido. Parece que nuestros intereses se alinean. Por ahora. No confío en ninguno de ustedes. Los liquidaré al primer atisbo de traición. Melina, ¿qué sucede? El suero pierde efecto. Debo mantener el control. ¿Atacas a mi familia? ¡Vas a sufrir! Resistirte no te servirá de nada. Esta línea temporal quedará destruida. ¡Fight! Let's go.
conmigo, más secuaces. Acércate si te atreves. Terminaré el trabajo de Raiden. Es admirable. No nos rendiremos hasta que exhalemos el último aliento y deje de correr sangre por nuestras venas. Sentimientos nobles que al final poco importan. Ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. Decirte. No todavía. Llegó mi hora, cariño. Al menos compartimos unos momentos más. Los atesoraré. Madre. Ahora eres la emperatriz. Gobierna bien. De acuerdo, madre. Padre y Kitana me ayudarán. Padre, ¿qué hiciste? El alma de tu madre está conmigo. Reside dentro de mí y está a salvo. ¡Deprisa, todos! ¡Debemos retirarnos!
Para transportar un ejército tan numeroso entre los reinos necesitará un portal, ¿no? Más de uno. Necesitará un nexo entre las entradas. Tiene que estar cerca. Los seguiremos. Nos conducirán hasta allí. Muy bien. Pero no podemos atacar hasta que lleguen Raiden y Kun Lao. Es imperdonable que los Lin Kuei no nos ayuden. Li Han los corrompió por completo. Cuando esta crisis termine, nos ocuparemos de él. Esta es apenas la primera batalla de una larga guerra. El titán Shang Tsung preparó toda su línea temporal para esto. No podemos igualar su fuerza. Mi contraparte dijo que su batalla desgarró el tejido del tiempo y creó dos líneas temporales. Pero ¿cómo podríamos dar por hecho que son las únicas? Si hay dos líneas temporales, ¿no podría haber más? ¿A qué se debe el experimento mental, brujo? Dijiste que nos faltaba fuerza. Quizás la obtengamos en otras líneas temporales. ¿Cómo haríamos eso? Juntemos aliados de distintas líneas temporales. Más titanes para constituir una fuerza imponente. Si es que existen, no tenemos pruebas de ello. Libremos la batalla que tenemos delante. No podemos pretender sobrevivir basándonos en conjeturas. Si Liu Kang tiene razón, nos espera una batalla que ya está perdida. Podría ser la única esperanza. Geras, ¿qué opinas? Es posible. Pero como solo soy el protector del reloj de arena, tal búsqueda me es imposible. Solo puede realizarla el guardián del tiempo. Y yo ya no poseo ese poder. Quizá tú puedas recuperarlo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Cuando cediste el control del reloj de arena, me preocupó que algún día lo necesitarás. Así que en lugar de dejar que tu poder se disipara, lo preservé. Hasta el día de hoy, sigue almacenado y a salvo. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque el proceso de restaurar tu poder probablemente es irreversible. Devolverte la vida que tienes como protector de la Tierra, aquella que tanto adoras, puede ser imposible. Y no querías que me tentara hacer semejante sacrificio, a menos que fuese absolutamente necesario. Correcto. Gracias, Geras. Nos salvaste con tu sabiduría. Ahora, ¿dónde guardaste mi poder? Debemos recuperarlo. Está en el Templo de Fuego, en el interior del jaguar de jade que te regaló el Gran Kung Lao. ¿Sí, Geras? Liu Kang es más resistente de lo que esperaba. Se escapó de la fortaleza junto a sus camaradas. Olvídate de los demás y encuentra Liu Kang. Solo él podría amenazar mis planes. No podrías haber elegido un mejor recipiente para almacenar mi poder, Geras. Siempre atesoré el regalo del Gran Kung Lao. Me recuerda su carácter meticuloso y la generosidad de su corazón. Una vez que recuperemos el jaguar, iremos por el reloj de arena y te pasaremos a ti el poder temporal almacenado. Ahora me doy cuenta de que todo este tiempo tuviste acceso irrestricto al poder almacenado en su interior. Podrías haberlo tomado y convertirte en guardián del tiempo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque creo en tu visión para esta nueva era. Me satisface ser su guardián. Gracias, Geras. ¿Y esto que propones, seguro que restaurará mi poder? Tan seguro como puedo estar de algo que no ha sido probado en absoluto. Pero aunque salga todo bien, nadie puede asegurar que encontrarás otras líneas temporales o aliados. Quizá no existan. Ojalá no sea una pérdida de tiempo. Odio dejar atrás a los demás. Tus campeones usarán su fuerza para enfrentar al ejército del dragón. Seguro será la madre de todas las batallas. Que los dioses antiguos los protejan.